Amigo Radio Escucha de Frente al Poder, hoy queremos plantear una propuesta que hemos venido realizando desde hace tiempo. Estamos a noviembre 2, para que aquellos que les gustan tomar la propuesta de otro, tal como nos pasó con la Unión Nacional Opositora 1, que un partido la tomó como suya cuando ya nosotros habíamos planteado desde hace tiempo esa propuesta. En la propuesta de hoy, en noviembre 2 del 2019, estamos planteando cuál es la República Dominicana que queremos. Desde hace tiempo hemos venido planteando cuál es la República Dominicana que queremos. En Dominicana están pasando hechos que necesita diseñar la República Dominicana que queremos. Queremos un país más justo y más humano, donde la justicia funcione, donde el presidente no tenga tanto poder y que las instituciones funcionen, donde se pueda tener un fiscal independiente que garantice el cumplimiento de la ley para todos, donde se pueda tener un fiscal electoral para castigar los delitos electorales, donde la policía tenga una función especial y que pueda ser dividida en 4 regiones con un secretario de Seguridad Nacional que lleve la política de seguridad nacional a todo el país. Queremos un país donde los servicios sociales no sean politizados y se pueda crear el Ministerio de Servicios Sociales para garantizar a todo dominicano, sin importar el color del partido, accesar a los servicios sociales del gobierno. Queremos un país donde la Cámara de Cuentas sea independiente, el Contralor General de la República, para que puedan fiscalizar los dineros del Estado y aplicar consecuencias a todo el que no se ajuste con la ley. Queremos una República Dominicana donde los partidos tengan que rendir cuenta del dinero que reciben, porque son dinero del pueblo. Queremos una República Dominicana donde se respete la libertad sindical y la libertad de expresión como garantías constitucionales de cada dominicano. Queremos una República Dominicana donde los servicios sociales estén garantizados. El derecho al agua sea un derecho humano, la luz, el transporte, todos los servicios de recogida de basura se puedan garantizar a través de los ayuntamientos. Queremos un país diferente donde la gente tenga oportunidad